Señores, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comenzamos La Cosa Como Es, correspondiente a esta mañana, hoy, lunes. Lunes, día 7. Quiere decir esto, que ya comenzamos a trabajar de verdad, porque yo siento que ahora es que comienza el año verdaderamente, es el año de trabajo. Los muchachos vuelven a sus escuelas, recuerden eso, la gente se concentra en el trabajo. Ya no hay esos fines de semana largo, porque estas fueron unas navidades y unas festividades de Año Nuevo muy especiales, con festividades a mitad de la semana, lo que hizo que mucha gente cogiera puente, y de alguna manera todos sentimos que estuvimos en cierto modo de vacaciones. Eso, por supuesto, también relegó en materia informativa. Mucha gente no estaba en buscar las noticias. Algunas noticias pasaron sin pena ni gloria, a pesar de su relevancia. Hoy es un día, en cierto modo, para recuperarnos, y recuperarnos tanto físicamente. Hay gente que hoy comienza la dieta, hay gente que hoy está tratando de sacar el alcohol que se entró en sus venas, hay gente que comienza a beber los 8 vasos de agua, hay gente que comienza a comer fruta, a comer sano, a olvidar la grasa, a olvidar todo. Ese es el día de hoy, hoy es la jornada. Hay gente que hoy comienza sus trabajos, se retornan de vacaciones, los hijos entran a la escuela, se reorganiza. O sea que es, en cierto modo, un día de reorganización. Ayer era la festividad de Reyes, felicidades a todos los niños. Yo compartí con unos niños acá, hicimos un programa que teníamos previsto incluso compartir el viernes, pero tuvimos la entrevista del director del Servicio Nacional de Salud. Y dado los temas que nos ocupaban, decidimos, bueno, pues vamos a compartir esa jornada con los niños en el programa del lunes. De algún modo, hoy debería ser una fiesta para los niños en nuestras casas. Lo que sí me llama la atención es esta pregonadera. Usted da una cosa y pregona a los cuatro vientos. Miren que yo me retraté dándole una muñeca a un muchacho, que me retraté dándole un camioncito. Eso está ahora en las redes sociales, inundado de gente que la mano izquierda sabe lo que hizo la derecha o la derecha sabe lo que hizo la izquierda. Antes se suponía cierta discreción en eso, pero es increíble. Ustedes se han fijado, yo no sé si han visto, así como las pijamas inundaron nuestras redes sociales el 24 de diciembre, en la fiesta de Reyes la nota ha sido la gente que da regalos. Ahí lo tenemos a todos, dando los regalos y tirando fotografías. No sé, todo el mundo administra como quiere, yo reconozco, soy una respetuosa de la libertad ajena, pero solo recordar eso que decía la Biblia, ¿no? De que no sepa la mano izquierda lo que hace tu derecha o la derecha lo que hace tu izquierda. Hoy vamos a tratar varios temas. Yo quisiera que pusiéramos, por favor, el canal nuestro de YouTube. Tenemos para que ustedes puedan ver. He subido un video. Gracias a toda la gente que se conecta. Yo quiero agradecer. Estoy empezando un nuevo año. Yo creo que es un reto para este programa, un reto personal para mí en términos profesionales. Y también quiero agradecer a tantísima gente que me ha acompañado. Primero que nada, a los televidentes, a la gente que me ha acompañado. Incluso algunos que me dicen, yo vengo con usted desde que usted estaba en Voces Propias con Patricia ya en la Z. O sea, han sido muchos años de trabajo y de alguna manera la gente está acompañando este proceso. Como saben, el año pasado fue apenas en el tercer trimestre cuando comenzábamos este programa. El último video que subí, yo no sé si podríamos tener acceso a él para que la gente lo vea. El último video que subí es de un sacerdote, el párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Alta Gracia de Castañuelas, Montecristi. Resulta que la semana pasada el presidente de la República estuvo en Castañuelas para entregar unos títulos de propiedad, y como en todo este tipo de entregas o en todas inauguraciones de obras, siempre le piden al cura de la comunidad que dé unas bendiciones. Ese cura que ustedes ven ahí fue a dar la bendición. Entonces él dijo varias cosas. Yo no sé si existe la posibilidad de que del canal se active el audio. Eso es posible. Le pregunto al director, actívelo desde mi canal para que ustedes escuchen lo que dijo. Está ahí completa sus declaraciones. Queremos darle las gracias, presidente, por devolvernos la esperanza de volver a creer que es posible una República Dominicana mejor como la que usted está construyendo. Presidente Medina, si los hombres son ingratos y malos agradecidos y no ven el esfuerzo que usted hace por dejarle a esta generación, a la futura generación, una República Dominicana mejor, Dios sabrá recompensarlo. Sabemos que su única intención de estar en el poder no es perpetuarse en la historia, sino ese de dejar un legado mejor. Sabemos que no es fácil la tarea,
y lo vemos todos los domingos en su visita sorpresa, cómo usted se entrega por un pueblo. Cada vez que entrega una obra de infraestructura, su esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Ya usted sabe lo que le queremos decir, no voy a hablar más de ahí. Bueno, ahí tienen ustedes al párroco de Nuestra Señora, de la Iglesia Nuestra Señora de la Alta Gracia de Castañuelas, Montecristi, donde le pide al padre, le pide al presidente de la República, le llega a decir incluso que la esperanza de este pueblo está puesta primero en Dios y después en Danilo Medina. Le dice que se sacrifique un poco más, que él sabe que no es por perpetuarse lo de la reelección, que en todo caso sería un gran sacrificio. ¿Sabe lo difícil que es esa silla de alfileres? Que a pesar de todas esas dificultades, le pide que se sacrifique un poco más por el pueblo dominicano. Por supuesto, la gente está reaccionando. Yo subí el video esta mañana en el canal, hay muchos comentarios, la gente opina y dice, ustedes también pueden hacerlo, entren a mi canal de YouTube, Edith Febles, ahí me pueden encontrar, la cosa como es o como quieran. Si ponen Edith Febles, de una vez le manda al canal. Y agradezco a toda la gente que comenta, comparte nuestros contenidos. Vamos a hacer algo, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa estaremos recapitulando de alguna manera, recuperando algunas de las principales noticias que nos ocupan. Yo creo que hay que contextualizar el caso de Valle Nuevo. El Listín Diario ha señalado que el Valle Nuevo hay prácticamente una invasión de haitianos, que sacaron unos haitianos. Por cierto, la nota de hoy dice, apresaron 85, solo quedaron 45 porque el resto se escapó por los montes, entonces no lo apresaron los que se escaparon por los montes. Todo este tipo de cosas, si son ilegales, irregulares y no más. Pero estuve hablando aquí mismo, en este canal, con una persona que conoce muy bien Valle Nuevo, que conoce el territorio, como lo es Luis Carvajal. Luis Carvajal es biólogo, activista medioambiental, ha sido parte por muchos años del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también de la Academia de Ciencias, cuyas instituciones están anunciando una rueda de prensa, creo que para mañana o para el miércoles, voy a precisar eso. Supongo que se van a referir precisamente a estos temas. ¿Quiénes son los responsables de que hayan agricultores haitianos en Valle Nuevo? Se lo preguntamos a Luis Carvajal, él nos daba la respuesta y la compartimos con ustedes. Vamos al cambio, regresamos.